tres ideas claras y después una ensalada que, de la que quizás salga algo. Le agradezco a la compañera, no sé tu nombre. Nadie lo sabe. Porque dijo muchas cosas que yo iba a decir. Hoy me decía una compañera, en carta abierta no se puede hablar. Yo digo, el hecho de que yo esté acá, que me represento solamente a mí, es una prueba de que sí se puede hablar. Entonces yo también quiero invitar a las mujeres. Hablamos del cupo femenino en todos lados y acá las mujeres estamos muy mudas, no sé por qué. Sobre todo en temas en los que participamos mucho afuera que tienen que ver con salud y educación. Cuando estaba Mari Sánchez acá era la que más tomaba la cuestión de educación y ahora parece que hubiera quedado vacante. De salud también, tenemos al compañero Goyán. ¿Y qué medidas? ¿Qué medidas tiene que llevar el compañero Goyán? ¿Cuál es la posición de Carta Abierta en relación a salud? Eso es una cuestión a trabajar y a pensar. No creo que pase por aumentar las comisiones, las reuniones, sino que debe haber mucha gente que tiene ideas bastante claras sobre eso. Podemos poner, así como circula el buzón para la adhesión económica, podría circular un buzón para ideas y propuestas. El que no se anima a hablar podría escribir y ponerla ahí, incluso podría ser anónima. Lo principal que yo quería decir tiene que ver con las cartas de Carta Abierta que fueron tan debatidas acá en relación al estilo. A mí se me ocurrió un punto que creo que puede ayudar mucho y que si lo piensan creo que van a estar de acuerdo, que es que la carta, por ejemplo, la última, tenía tres puntos, uno, dos, tres. En vez de esos puntos, podrían ir subtítulos que guiarían la lectura de esa gente que siente que son herméticas, complicadas, y además sería una forma de transmitir también para los medios lo que nosotros queremos destacar de las cartas. Más hoy con lo que decía el compañero Pollese, si eso va a ser publicado, ustedes saben, si acá hay alguna bibliotecario, estamos en una biblioteca, saben que cuando se fichan documentos, se fichan los capítulos. Y si acá no hay capítulos, si acá dice 1, 2, 3, ¿qué van a fichar? Van a fichar carta 1, el título, no, carta 2. Sí, pero no subtítulos. Subtítulos. En vez de números, subtítulos. ¿Tienen subtítulos? Dejen hablar a la compañera. Sí, dejen hablar a la compañera. Bueno. El segundo punto, ese es el primero, no lo voy a fundamentar más. El segundo punto, ya me olvidé, es que es un año donde es fundamental tener mucha presencia política. Entonces yo diría que podríamos darle un mandato a la coordinadora de que se produzcan gacetillas de prensa. A mí me gustaría ver mañana algo de carta en relación al Día de la Mujer. Se podría ir preparando una adhesión para el 24 de marzo, otra para el 2 de abril, otra para el 1 de mayo. Es decir, habría que usar todo eso para aprovechar y dar nuestra posición. Se ha hablado bastante de justicia. Se ve que hay muchos abogados o interesados en el tema. Yo no escuché, en varias veces, en todas las reuniones. Yo no escuché, puede haber sido un error mío, hablar de Carles. Hay muchas ONG de mujeres feministas que han iniciado una movida para juntar adhesiones en el sentido de que no sea Carles porque no cumple las necesidades que se necesitan y en segundo lugar para que sea una mujer
esa mujer y que sea, si es posible, del interior. Esa es la posición. Bueno, creo que también dije salud y educación. Acá, por ejemplo, en salud mental somos muchísimos, pero hace mucho que no hablamos de los temas. La cuestión social. Salud es un tema fundamental en este momento en relación a la cuestión social. Antes de ayer, un padre le rompió el occipital a una maestra y la mandó a cirugía. Estas cosas no pasaban. ¡Ay! ¡Alguien le pegó a una maestra! Y pienso que tenemos que preparar esas cuestiones. Los chicos, por ejemplo, ahora están, sabemos todos, muy interesados en todo lo que es imagen, digital y tecnología. Yo leí hace unos años que en Alemania el Ministerio de Educación elige todos los años 5 películas para que se debatan en las escuelas. Me parecía bárbaro. Una de esas películas que habían elegido era Todo sobre tu madre. Es bárbaro, porque los chicos se dedican a todo eso, pero guiarles la discusión, debatirlos con ellos, todas las películas de violencia que ha habido, de maestros, las películas francesas, turcas, sería una buena manera de empezar con esas cuestiones. Y el tema de la segregación, que es muy importante en las escuelas y en los barrios. ¿Cómo están segregando? Bueno, de eso hablamos muchas veces, a Valeriano, Romano. Gracias.